del DIF estatal, la licenciada Nori Cárdenas González, vienen del DIF. Nuestro tema, pues, que vamos a revisar es este, el de la niña Mayra, como se le ha denominado, y que por supuesto es un tema delicado, es un tema serio y que sin embargo está en los ojos de la opinión pública. Se trata, hasta donde se ha logrado conocer, de una menor de edad que ha sufrido ultraje, que ha sido abusada sexualmente, que enfrentó un embarazo en condiciones de salud no adecuadas, y tan no fueron adecuadas que al final de cuentas perdió la vida. Ayer la Secretaría de Salud decía que no tenía muchas cosas que decir a este respecto, habló de conductas pues no correctas de parte de la mamá. Eso es algo que pues igual no ha sido lo suficientemente aclarado, igual y es una cuestión que ya se salió del ámbito de lo personal e insisto, es del interés público. También vale la pena decir que hay versiones encontradas, pues por un lado se dijo primero que del mismo núcleo, del parte del padrastro que ya estaba pues en una convivencia con la mamá, se habría dado este abuso. Luego el abogado envió una carta aquí mismo a Telereportaje diciendo que esto no había sucedido. Son pues cuestiones que, permítame decirlo así, no como falta de respeto, pero que son el aderezo a todo este caso. También el abogado dijo que las instituciones de asistencia, en este caso el hospital Rovirosa y las instituciones médicas que asistieron, no hicieron lo correcto. Están ellos, de hecho, anunciando la posibilidad de proceder por la vía legal. Entonces, con todo este marco, tenemos que revisar el asunto, e insisto también, con la mayor seriedad posible. Así que, bienvenidos primero que otra cosa, les doy los buenos días. Sí, doctor. Y vamos a comenzar con la conversación. Si gusta, por allá, ¿qué fue la entrada del paciente en forma inicial? A ver, nada más le pido que me diga que se presente y empezamos a platicar. Muchas gracias por el espacio. Y efectivamente, yo soy la doctora María Teresa Hernández Marín, soy la encargada del despacho del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer. Sí. La paciente, quiero decir, que es una menor de edad, 12 años, llega con nosotros el día 5 de mayo, alrededor de las 13 horas con 30 minutos, la paciente con un cuadro febril. Obviamente es un embarazo de alto grado, de alto riesgo, porque es una paciente embarazada, adolescente, ¿verdad? Y que cursa en este momento con un cuadro febril que, bueno, deteriora su estado. Nosotros ahí en el hospital la ingresamos y apegados a lineamientos, a protocolo de un embarazo en adolescente y con síndrome febril, hay que realizarle una serie de estudios, primeramente para confirmar el embarazo y ver el estado de salud de la paciente y en la causa que origina esta fiebre. Encontramos que los exámenes de laboratorio en ella ya estaban muy alterados en cuanto a plaquetas, en cuanto a leucocitos, en cuanto a tiempos alargados, y aparte se demostró que el producto, el bebé de 14 semanas, ya estaba prácticamente muerto, sin vida, no tenía latido cardíaco fetal, por lo cual se decide en ese momento continuar con el estudio de la patología de por qué la paciente tenía ese proceso infeccioso e interrumpir el embarazo para continuar con su manejo. Nosotros, obviamente, estuvo con nosotros 48 horas. La evolución de la paciente fue cada vez en deterioro. Deterioro en cuanto a los exámenes de laboratorio mostraban claramente la disminución de plaquetas, los tiempos se hicieron cada vez más alargados, la falla renal se hizo presente y al no contar con otras especialidades que era necesario para continuar con la vigilancia de Mayra, solicitamos el apoyo al Hospital Rovirosa para que la paciente fuera valorada y determinar la continuidad de su tratamiento. Ahora, aquí debo de interrumpirle y preguntarle qué fue exactamente
lo que le generó este cuadro clínico que es complicado y que ya decíamos también al inicio de la conversación, al final le costó la vida. Claro, definitivamente las condiciones de salud de la paciente, primeramente, como le repito, es un embarazo en adolescente, es un embarazo de alto riesgo. Por su juventud, no está preparada físicamente para ello. Anatómicamente, funcionalmente, orgánicamente, es un embarazo que se complica, ¿verdad?, en cualquier momento, por precisamente por esa inmadurez de la misma paciente. No porque sea ella, sino porque todas las adolescentes pueden cursar en determinado momento con una complicación. En ello, en ella se ve aunado a este cuadro febril que había que buscar cuál era el origen de este proceso infeccioso. Sí. ¿Verdad? ¿Y cuál es la conclusión a la que llega? Nosotros necesitábamos el apoyo de otras especialidades para llegar al origen, ¿verdad?, de este proceso. Iniciamos con el estudio, se hicieron pruebas de laboratorio en el cual, buscando la causa del síndrome febril en una mujer embarazada o en una población que presenta fiebre, y se pidieron todos los estudios que causan fiebre: dengue, leptospira, el mismo paludismo, gotaureza, se le hicieron todos los estudios. Y por el deterioro tan importante que la paciente manifestaba, fue que nosotros solicitamos el apoyo al Hospital Rovirosa, porque ellos cuentan con más especialidades que nosotros en su momento no contamos. ¿Y el Hospital Rovirosa qué concluyó? Bueno, no le puedo decir, porque nosotros, aunque estuvimos haciendo un seguimiento de la paciente, pues son ellos los que en determinado momento nos pueden decir en qué, cuál fue la evolución. Bueno, aquí está la directora del hospital, doctora Rovirosa. Sí, mi nombre es Celia Carrillo Pérez, estoy encargada del despacho de la dirección del Hospital Rovirosa. La paciente Mayra ingresó el día 7 de mayo a las 4:35. Y con el diagnóstico que nos envía el Hospital de la Mujer, es de sepsis severa, aborto séptico, posgrado uterino, falla renal, falla hepática, desnutrida, y con una que concluyó una disfunción múltiple. El problema de aquí de esta paciente fue que llegó en un estado crítico, por lo cual pasó al servicio de terapia intensiva. Quiero decirle que todos los servicios se abocaron a atender a esta paciente: ginecología, cirugía general para hacer valoraciones, nefrología porque tenía una insuficiencia renal severa, medicina interna, neurocirugía, hematología, epidemiología, nutrición, radiología, se le hicieron estudios de ultrasonido y el banco de sangre se abocó a proveer de 67 productos, ¿sí?, concentrados plaquetarios 67 por la baja de plaquetas, en la cual quiero yo externar las gracias, porque muchas veces no lo podemos tener todo, ¿sí?, y tenemos que recurrir a otras instituciones como fue Pemex, el ISSSTE y el ISSSTE, que nos hicieron el favor de proporcionárnoslos para complementar la atención a este paciente, y que así lo hacemos en muchas ocasiones. Entonces a ellos les quiero dar las gracias en el auxilio de estos pacientes, y que lo hemos hecho no con solamente con estos pacientes, sino con otros tantos. La paciente, desde el primer momento que ingresó a nuestro hospital, el diagnóstico era malo, ¿sí? Se creía que a corto tiempo iba a haber un desenlace. Se le estuvieron haciendo dando todos los medicamentos que se requirió. El secretario de salud estuvo muy abocado a la atención de esta paciente, nos pidió que no la dejáramos sola, que estuviéramos pendientes de todo lo que se necesitara para esta paciente, y así lo fue. Sí, desde, se entiende desde que se hizo inicio, lo indispensable. Todo lo necesario, todos los medicamentos, se le hicieron allí en el hospital 80 baños de diálisis peritoneal, lo cual es bastante, y la verdad se mantuvo grave siempre, ¿sí? El día 11 de mayo tuvo un paro cardíaco, se revirtió y se logró
mantenerla viva. La paciente tuvo daño tras daño en forma rápida, ¿sí? Y pues bueno, el servicio de terapia intensiva la mantuvo pues por bastante tiempo, a pesar de haber caído en el paro cardíaco, ¿sí? De hecho, hasta el día 25, que fueron pues bastantes días, se auguraba que fuera más rápida la defunción de esta niña. No se veía una expectativa de que sobresaliera. En algún momento parecía que iba a mejorar, sin embargo, pues todo se desencadenó y la niña falleció el 25 de mayo. Se hizo todo lo que se pudo para la atención de esta niña. Yo entiendo lo que ustedes nos dicen y también comprendo que es un caso complicado de tratar. Así pero es. La causa exacta, ya de acuerdo al diagnóstico de su paciente, mire, ¿cuál fue? Mire, se hicieron unos estudios de leptospirosis. La primera muestra fue positiva. La segunda muestra, para confirmarlo, fue negativa. Sin embargo, yo platicando con el epidemiólogo me dice, bueno, pero esto no puede descartar realmente que pueda ser una infección por leptospira. Esto... porque toda la sintomatología podría encajar en este diagnóstico, ¿sí? Sin embargo, pues aún estamos en espera de confirmar todo esto, porque quiero decirle que nuestro epidemiólogo en forma temprana y los resultados a veces tardan ciertos días, pero aún así tuvimos las respuestas de un estudio último que se hizo, que se mandó al Instituto Nacional de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica para ver las infecciones de rickettsia, las cuales fueron negativas. Entonces, ahorita estamos pues, este es un caso con una infección atípica que tenemos que terminar de determinar. Claro. Esto propiamente nos va a ayudar también pues los estudios de medicina forense en lo que la autopsia que se le hizo a la paciente. Claro. Pero la verdad, esta paciente tuvo un proceso verdaderamente desencadenante en forma muy rápida. Sí. Bueno, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando de este caso, el caso Mayra.